Muy buenas tardes, seguimos con todos ustedes a través de las pantallas de Radio Televisión Marbella en Terraceo. Terraceo para que conozcan cada semana una terraza diferente, en esta ocasión del kiosco Kitesurf, un lugar donde hay una terraza y si quieren mejor estar en la arena, pueden estar en la arena y comer, cenar, desayunar, lo que quieran, con muy buen servicio y muy buena calidad. Y qué mejor que estar viviendo como vivimos, cara al mar, en un sitio donde oímos las olas, olemos el mar, le vemos y disfrutamos de los veranos de Marbella. Nuestra invitada de hoy es Gemma Álamo y amiga hace muchos años, no recuerdo, pero muchos. Y además, hoy en día con una noticia importante que darnos, aunque para que la conozcan un poco, iremos entrando en faena de otra manera. Gemma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuánto me alegro de que hayas venido. Igualmente, es un placer. Sé que vienes desde la Quinta y ahora iremos explicando el porqué. Tú llegaste ya a Marbella hace un montón de tiempo. Nosotros llegamos a Marbella en el año 84, toda la familia, mi padre trabajaba en banca y ¿Jerónimo? Y bueno, Jerónimo Álamo. Y mi madre, Plácida. Me acuerdo perfectamente. Y bueno, vinimos a Marbella, pues imagínate, de Huelva, nosotros somos de Huelva, y fue un cambio radical en todo. Yo en Huelva estábamos en las Esclavas del Divino Corazón de Jesús, y de ahí al Instituto de Marbella, para mí fue un flash, pero tremendo, 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 ¿no? Y encontramos una cantidad de amistades. La verdad es que mis padres se relacionaron muchísimo con la gente de Marbella, del pueblo, y sobre todo por su trabajo, claro, mi padre por su trabajo en banca, y mi madre pues también hacía muchísimas labores, era catequista en la Divina Pastora, fue catequista durante muchísimos años en la Divina Pastora, hasta que se fue a Madrid, porque ellos luego se fueron a Madrid. Y bueno, pues eso, desde el año 84 llevamos aquí. O sea, ellos volvieron a Madrid. Mi padre lo trasladaron a Madrid, sí. Pero tú te quedaste ya aquí. Yo soy la única de mi familia que lleva los pues 39 años viviendo aquí en Marbella, porque mis hermanos, mi hermano era jugador de baloncesto de Unicaja y desde pequeño estuvo en Málaga, primero en Mayoral Maristas y luego en Unicaja, y luego ya se fue a Madrid. Y mi hermana Teresa, pues igual, mi hermana Teresa era muy pequeña y entonces pues se fue con mis padres a Madrid. Entonces la única que se quedó la aquí. La única que se ha quedado bueno, aquí. Bueno, y tú estás totalmente integrada en Marbella, sí, con tu vida, sí. Tu familia. Todos, mis hijas han nacido las dos aquí y trabajamos aquí, pues llevamos aquí toda la vida. Y en esos 40 años, ¿qué has hecho? De todo. Yo empecé a trabajar muy jovencita porque los estudios no me interesaban, la verdad, sinceramente. Yo nací aprendida, creo. Y empecé a trabajar, mi primer trabajo, con 16 años, empecé a trabajar en la zapatería Bravo de cajera. Uy, Bravo. De Ricardo Soriano. Sí. Que sigue abierta, Bravo. Sigue abierta, sí. Es de las pocas que siguen abierta porque pues, Dover sí. Ha cerrado y Bravo sigue ahí con su misma calidad de siempre. Y después de Bravo empecé a trabajar con Paco Aparicio en la gestoría. Verdad, de esa etapa me acuerdo. Y ahí aprendí muchísimo, con Paco Aparicio aprendí muchísimo. Y al poco tiempo me salió un trabajo en notaría con don Martín Sánchez Ferrero y ahí estuve pues casi 10 años hasta que él se jubiló. Cuando se jubiló dio un cambio radical. El padre de Mabel, ¿no? El padre de Mabelita. Pues fíjate que yo tengo una de mis tres perras, Kiara, es hija de una camada de Mabel. De Mabelita. ¿De Mabelita? Una pastora rusa, sí, sí. Es que ella es muy perrera. Sí, bueno, ahora ya tiene el niño, entonces ya no sé si seguirá así. Creo que sí. Lo que somos perreros, somos perreros. Sí, yo creo que sí que tiene perros. Sí, sí, sí. Y luego me fui, ya te dije, de la notaría. Me fui con Olivia Valer y llevaba todos los pedidos y toda la contabilidad y todos los eventos, toda la programación de día de Olivia Valer la llevaba yo. ¡Qué bien! Y ahí estuve una temporada porque tampoco se puede estar mucho tiempo trabajando a este nivel porque es muy fuerte, es muchísimo trabajo, muchísima carga claro, de trabajo. Es una capacidad de trabajo enorme. Y Olivia era una persona
con una energía total que no paraba ni de día ni de noche, era una trabajadora nata, no sé cómo lo hacía, la verdad. Y entonces pues trabajé durante 3 años con ella a un nivel altísimo, era una época maravillosa en Marbella. Estaba llena de famosos, teníamos todos los días a Prince cenando en la terraza en Babilonia, a Luis Miguel, a Mick Jagger, bueno, el otro día ha cumplido años Mick Jagger, está estupendamente. Sí, sí, está como siempre. Entonces, pues, y luego ya de ahí, pues me casé, empecé a tener mis hijos y tal, y ya me dediqué a ser mamá. A ser mamá. Pero bueno, aparte de ser mamá, tú lo has compaginado un poco con el golf, ¿no? Bueno, mi marido está muy vinculado al golf y mis hijas también, las dos juegan a golf. Mi hija mayor está becada en Estados Unidos, en una universidad en Dallas. ¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y está becada por los resultados que ha obtenido aquí? Está becada por golf y le becan, pues, todos los estudios, los tiene. Está estudiando ingeniería. ¡Qué barbaridad! Sí. Y la pequeña también juega golf. Y mi marido lleva para toda España y Portugal y Marruecos la marca Pin de Golf. Entonces, pues, y además ahora tenemos la Solheim Cup, que, por supuesto, que se juega en septiembre aquí, que es un evento importantísimo para nosotros. Es el evento femenino deportivo más importante del mundo, la Solheim Cup. Y viene por primera vez a España. Sí, no, es un gran acontecimiento. Ya ha habido varios actos, yo me acuerdo que hemos estado en varias presentaciones, sí, en Banús, en varios sitios, que también ha acudido la alcaldesa el otro día. El Ayuntamiento de Marbella es un patrocinador de la Solheim Cup y está incluido en los presupuestos generales del Estado, está como bien de interés cultural y entonces está contemplado, y nuestra presidenta de honor es la reina Letizia. Y me contabas hace un momento, Gemma, antes de entrar en el programa, que de dónde venía, creo que será interesante también para los telespectadores, el nombre de la Solheim Cup. La Solheim Cup es la familia, Solheim es la dueña de la marca Pin de Golf, ¿vale? La mujer de Carsten Solheim, que se llamaba Louise Solheim, vio que no había eventos femeninos de golf. Había una Ryder, pero no había algo parecido en mujeres. Y decidieron crear el evento en el año 92, creo que fue. Fue la primera Solheim Cup que se jugó en Florida, en Lake Nona, en Orlando. Y a partir de entonces, pues se juega cada 2 años, igual que la Ryder, y se enfrenta Estados Unidos contra el resto del mundo. Es el equipo europeo, pero bueno, hay jugadoras de todo. Bueno, hemos asistido el otro día, Gemma, creo que fue en Santa María Golf, a una llegada de la Copa. Esto es la primera vez que ha pasado con la Solheim, y es que se ha creado una red de embajadoras, hay 110 embajadoras en todos los clubes de España, y hemos hecho como con la antorcha olímpica. Desde enero del 2021 la Copa ha estado recorriendo todos los campos de golf donde había embajadoras. Y en todos esos campos pues se han hecho unos eventos y se ha presentado a las autoridades y se ha dado a conocer en esa ciudad o en ese campo de golf lo que es la Solheim, porque es una gran desconocida en España, la Solheim, la Cierto. Verdad. Ahora, gracias Ahora está a estas 10 embajadoras y gracias a que la tenemos en España, en septiembre de ese año, pues se está conociendo más lo que es la Solheim. Bueno, Gemma, y una de las embajadoras eres tú. Yo soy Qué embajadora. Suerte, enhorabuena. Sí, muchísimas gracias. Tengo el honor de pertenecer a La Quinta, al Club de Golf La Quinta, y me nombraron embajadora por La Quinta. Y la semana que viene termina el viaje de la Solheim y termina en La Quinta, con una competición de golf el día 3 de agosto, el jueves 3 de agosto. Invito a todo el mundo a participar y a conocer la Copa, estar al lado de la Copa. Van a venir muchas embajadoras al campeonato. Tenemos también algún famosillo. y yo creo que es un para todo el mundo que juega golf, es un evento muy bonito y hay muy buenos premios. Y bueno, para pasar un día divertido y distendido y conocer un poco más lo que es la Solheim.
Bueno, hablábamos de que se va a celebrar en septiembre, pero me imagino que de ahora, que estamos ya en agosto, hasta septiembre va a haber actos diferentes, ¿no? Bueno, claro, claro, claro. Habrá la inauguración de la Solheim, que se hace en la Plaza de Toros. Bueno, ahora Arena. En el Arena, ahí es donde se va a retransmitir a través de Canal Plus a, creo que son 100 y pico países. Es un evento... O sea, que Marbella va a tener una repercusión en el mundo entero por los medios de comunicación que van a acudir a todo. Por supuesto, ya te digo que es el evento deportivo femenino más importante del mundo, ¿sabes? No hay una concentración de jugadoras como la que va a haber, porque vienen las mejores jugadoras de Estados Unidos contra las mejores jugadoras de Europa. Entonces, y tenemos a Carlota Ciganda, que es española, que está ahí ya posicionada, y un par de ellas más que es posible que entren. O sea, que vamos a tener jugadoras españolas compitiendo en la Solheim. ¿Qué importancia tiene y qué tiene que hacer la embajadora? Pues la embajadora lo que tiene que hacer es dar a conocer en su club lo que es la Solheim, porque la Solheim, aparte de ser una competición de golf, es una mezcla de sentimientos. Hay una afición, la afición de la Solheim es muy especial. Es un torneo muy, muy especial, muy participativo. Vas con tu equipo, o con Europa, o con Estados Unidos, y vas haciendo y vas viendo las aficiones. Es muy bonito. Tenemos las embajadoras, además, vamos a tener las 110 un protagonismo especial en el hoyo 1. Para animar a Europa y bueno, yo creo que es un evento que te da a conocer lo que es el golf de una manera muy especial, porque hay unos sentimientos muy bonitos entre las dos aficiones. ¿Cuántas veces juegas al golf? Yo estoy iniciándome en el golf, aunque no te lo creas. ¿Qué me estás diciendo? Sí, yo me he dedicado, es que el golf necesita muchísimo tiempo, ¿sabes? Yo me he dedicado a llevar a mis hijas a golf y a yo, bueno, esporádicamente he dado clases de golf, pero llevo pues 4 meses preparándome para poder jugar mi campeonato, claro. No me digas. Y la verdad es que estoy muy contenta, he tenido muchos avances, tengo un profesor muy bueno, Ángel Durán, y he conseguido muchos avances, la verdad. Ya he jugado una vez a golf en Finca Cortesín, que nos invitaron el 7 de julio, tuvimos una reunión de todas las embajadoras, como la reunión antes del gran evento. Y estuvimos todas jugando en Finca Cortesín, estuvimos todo el día allí, fue un día muy bonito. Bueno, yo te hacía una jugadora consumada. Yo no. Porque hay otro tipo de deporte que has estado haciendo, ¿o qué haces? Aparte el gimnasio. Gimnasio. Ya ¿sí? Está. Un poquito de gimnasio, tampoco, es que no tengo mucho tiempo, la verdad es que soy muy perezosa, en ese sentido soy perezosa. ¿Y qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué aficiones tienes? Me gustan mucho las manualidades. Hago mucho crochet, junto, hago bolsos, bikinis, hago... ¿Pero para ti? Claro, sí. No, porque es intermitente, es cuando tengo tiempo, ¿sabes? Entonces igual, pues sí, me da una semana y hago 15 bikinis y luego ya no hago ninguno. Bueno, ya con 15 no serán para ti, tendrás que venderlos, regalarlos, no, hacer algo. No, los regalo, claro, los regalas. Regalo a mis amistades. ¿Y lees o oyes música? Sí, me encanta la música, me encanta leer, me encanta la moda, me encanta... Sí. Pero a la moda para comprarte cosas. Y las revistas de moda, me gusta estar al tanto de todo, de lo que se lleva, de lo que no se lleva, de la cosmética, todo eso me gusta. ¿Cocinas mucho o no? Sí, cocino, ¿sí? Mira, pues para el programa de cocina te llamaré, que no se lo sabía. ¿Y qué tal cocinas? Bueno, tengo mis recetillas. Tengo un recetario que era de mi abuela Marcela, y es un recetario de comidas típicas, pero con muy pocos ingredientes. O sea, son comidas muy, muy fáciles de hacer y muy sabrosas y muy bien a nivel calórico, porque no tienen mucho, ¿sabes? No llevan mucha nata ni... No, la nata es más moderna. Claro, eso es más moderno. Entonces Eso es un recetario de mi abuela que además lo hacemos todos. Hay una serie de platos escrito que lo hace toda la familia. ¿Lo tienes, no, o yo lo tienes en mente? Eso lo tiene mi tía Isabel, que es la matriarca, que ella es la que lo tiene y nos lo va transmitiendo. Además es un recetario porque es una pizca o una mijita de
o una puntita de, o, ¿sabes? Hay que interpretarlo. ¿Era de Huelva? Eran de Huelva, eran sí. De Huelva. Eran de Huelva. ¿Y cómo era tu infancia, tus veranos de Huelva? Ah, increíbles. En mi playa, Punta Umbría. En Punta Umbría. Eso es, bueno, todas las playas de Huelva son una maravillosas, maravilla. Maravillosas, pero verdad. Mi playa favorita, porque además me recuerda muchísimo a mi madre y a cuando éramos pequeños, porque mi madre nos llevaba todos los días en canoa. Cruzábamos desde Huelva a Punta Umbría, el río Diel, es media hora de canoita, y por la tarde otra vez canoa de vuelta a Huelva. Claro, porque es una ría. Es una ría. Tienes que, claro. Y entonces íbamos a la playa de la Canaleta, que es la punta del Inglés, que es pues la desembocadura del río Diel, y hace ahí un, bueno, es una playa preciosa con dunas, hay pájaros anidando allí. Qué es bonito, una, ¿no? Sí, sí, es muy bonito. Seguro que es. Bueno, yo estuve en el Rompido precisamente haciendo un programa y cruzábamos la ría con un barquito. Pero y... eso es una ría artificial porque es un espigón. Es artificial. Es que vale, lo que vale. Hay ahí es un espigón. Vale, entonces es una ría artificial. La ría de Huelva es la de Lodiel. Es la río con Diel. Los esteros, que cruzas los esteros. Es muy bonito, la verdad. Es... ¿Cuántas sevillanas hay que hablan de los esteros? Sí. Y de Punta Umbría, de y todo por esto. Por la bahía. Yo cruzar quiero ser la bahía. Quiero cruzar pues la bahía. Esa es la bahía. Esa es la bahía. Esa es la bahía. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y eso eran mis veranos, o sea, a la playa todos los días. Mi madre era una amante de la playa, que era una lagartija. Aquí igual, aquí iba a la playa del Sport Club, con su amiga Mari Carmen Aparicio y el resto de amistades, y al Sport Club. Y nosotros íbamos a la del Escol, a la otra, para no cruzarnos. Sí, donde están los tres pepes, todo eso. Sí, sí. Y esa era nuestra playa de cuando yo llegué a Marbella, esa era la playa donde iba toda la juventud. Sí. Luego nos mudamos al Don Pepe, que era como un poquito más alejadito. Había que llegar por la arena, todavía no había el paseo marítimo. Oh, qué va. Entonces había que cruzar un río, incluso un riachuelillo, sí, que había. Creo que es el Guadalpín. O sí, el Guadalpín, efectivamente, ¿eh? El río Guadalpín, que había veces que traía agua. O sea, que llegar al Don Pepe era como, ya hemos llegado. Bueno, y siendo de Huelva, ¿has vuelto? ¿Vuelves? Vuelvo muchísimo a Huelva. Claro, por supuesto, mis padres eran muy rocieros. Muy rociero. Lo sé, porque te he seguido muchas veces. La hermandad de Marbella, junto con Antonio Maíz, la fundaron ellos. Qué recuerdos, ¿verdad? Marbella fue la primera hermandad que el primer año que fue al Rocío llevó 84. Sin pecado. Sí, es verdad. Ya consiguió el sin pecado. Sí, sí, sí. Y fue sin su pecado, madrina Bonares. La carreta, claro, es que la carreta. Tenía sin pecado, pero no tenía carreta. Es la primera hermandad que el primer año que se presenta, que la presentó Bonares. ¿Verdad? La madrina Bonares. La madrina es Bonares, por unos amigos de mis padres, que eran de Bonares, porque ellos empezaron haciendo el camino con Bonares, con su grupo de aquí de Marbella y de Málaga, crearon un ¿pero grupo? Ellos en Huelva no iban al Rocío, estando en Huelva. Cuando vivíais no. En Huelva, no me puedo creer. Mis padres empezaron a ir al Rocío. ¿Aquí en Marbella? Aquí en Marbella. A ir a casa al Rocío, porque sí, iban sí. A visitar y a sí, casa. Sí, pero sí. Cuando empezaron, cuando cogieron casa y cuando empezaron a hacer el camino, fue cuando nos vinimos a Marbella. De jovencita, mi madre, claro que iba al Rocío. Mi abuelo fue hermano mayor también de Trigueros. Trigueros. En la primera piedra de la ermita está la firma de mi abuelo, Antonio Aroca. Porque era hermano mayor de la hermandad de Trigueros. Tu abuelo materno. Mi abuelo materno. O sea que sí, el Rocío es... ¿Y tú sigues yendo? Por supuesto, claro que sigo yendo. Y cada vez que voy a Huelva, que vamos muchísimo, vamos muchísimo a descansar. ¿Al mismo Huelva o...? Vamos a Punta Umbría. A Trigueros, que es donde vive mi familia, en Trigueros. Ay, no me acuerdo por qué te lo estaba contando. Que sigues yendo todos los años al Rocío. Ah, y que vas mucho a Huelva. Cada vez que vamos a Huelva pasamos a ver a la Virgen, siempre, sí. A la vuelta. A ver, eso para un rociero es inevitable. Siempre paso yo voy a darle mucho las gracias. Y a la ida o la venida tengo que parar a verla. Sí, tengo que parar, pero es que además a mi marido le pasa lo mismo, ¿eh? Mi marido igual. ¿Y él también es de Huelva? No, mi marido es de Castellón de la Plana. Anda. También aterrizó aquí en el año 94, porque era le pertenecía a esta zona porque trabajaba en PIN, y ya nos conocimos y ya pues ya está aquí. Bueno, además si le pertenecía a esta zona, más propia para el golf no puede ser. Efectivamente. Viniendo de una empresa de golf. Exacto.
O sea, que los dos estáis, mira qué buen equipo, involucrados en el mundo del golf. Bueno, yo estoy involucrada ahora, ya te digo, por la Solheim Cup y porque soy embajadora de la Solheim Cup, ¿no? Pero el que se dedica realmente al golf es mi marido. Gemma, ¿y cuántas mujeres crees tú que van a venir a jugar la Solheim Cup? Bueno, hay dos equipos. La Solheim Cup son 11 jugadoras de Estados Unidos y 11 jugadoras europeas. Son 22. ¿Y esto significa que vendrán con amigos, familiares? Bien. Y habrá una ocupación, o sea que es algo súper beneficioso para Marbella. Por supuesto. Eso va a mover restaurantes, tiendas. Restaurantes, y hoteles, además. Hoteles. Creo que el Ayuntamiento de Marbella, en la Plaza Antonio Banderas, va a colocar una carpa Solheim con video, con televisiones, con pantallas para poder seguir la Solheim allí, ¿sabes? Con merchandising. Eso ya yo no estoy muy informada de las acciones que va a hacer el ayuntamiento y Deporte and Business, que es la agencia que lleva la Solheim. La alcaldesa está muy involucrada, sí, el ayuntamiento, de Marbella. La de deportes. Y recuerdo un acto que además creo que fui con Soraya, nuestra cámara, en el Puerto Banús, estuvimos allí 3 o 4 horas, que hicieron en el pantalán de enfrente los niños. Estarías tú en ese además, acto, ¿no? Sí, estábamos allí. Pusieron el reloj. Fue la cuenta atrás, fue el one year to go, quedaba un año. Pues fíjate, para ya pasó el año. Era el 23 de septiembre del año pasado. Y fue muy bonito, vinieron niños de todas las escuelas de Málaga. Sí, vestidos de amarillo. Todos puestos en el pantalán. Y lanzaron unas bolas que además eran comida para peces. Fantástico, fue una idea buenísima. Y vino la capitana europea, estuvo Susan Petersen. La entrevistamos. Que llegó en helicóptero y fue muy bonito. También había representantes de la familia Solheim y autoridades de todo tipo. El delegado del gobierno de Andalucía, el ayuntamiento de Benavís, el ayuntamiento de Marbella, el de Casares. Claro, porque están involucrados 3 municipios, Marbella, Benavís. Se han puesto de acuerdo un montón de municipios, todos para promocionar la Solheim. La verdad es que es un hito y de distinto signo político, alguno de ellos. O sea, que se han puesto de acuerdo en todo. Ya que es difícil poner a la gente, a los políticos de acuerdo. Pues sí. Pero claro, el evento es tan importante, mueve tanto, que ahí merece la pena ponerse de acuerdo, y es que el evento lo merece. Lo merece, totalmente. Uh-huh. ¿Esto supone para ti ahora, estos días, hasta septiembre, de agosto a septiembre, mucho trabajo involucrado en esto? Bueno, date cuenta que viene a nivel personal, viene toda la familia Solheim aquí, a Marbella. ¿Y tienes tú que atenderla? Yo no los tengo que atender, ellos se atienden solos, pero sí que estamos pendientes todo el rato de lo que puedan necesitar, ¿no? Y después viene pues todos los empleados y todos los gerentes de Europa y de Estados Unidos, de todo el mundo, vienen a la Solheim, entonces pues sí, hay que estar un poco pendiente de todos ellos. Bueno, y ahora que tus hijas ya son mayores, una está en Estados Unidos y tal, ¿vas a la playa? ¿O no eres de playa? Yo soy playera, pero vaya. ¿Pero de playa o de chiringuito? De playa. A mí me encanta la playa y bañarme en el mar, me encanta, soy acuática. O sea, sí, a mí también. La playa para mí es felicidad, además, se te ve, salud. Puedes decir, vivo en Marbella, sí, o estás morenita como yo. Sí. No estoy quemada, porque eso sí que me protejo muchísimo. Pero es que hay que protegerse tal como está el sol este año, el calor. Pero me encanta la playa y soy de orilla, de bañarme, volverme a bañar. Hombre, también de comer en el chiringuito, eso también, claro, por supuesto. Una cervecita y una tapita, una paellita, no una viene paellita nada mal. Una paellita estupendo, pero soy muy playera, de toda la vida. ¿Y qué playas eliges? Me encanta esta zona de esta aquí, zona. Me encanta. Sí, la verdad que es un playa. Toda esta parte de aquí, porque nosotros vivíamos antes en Guadalmina, y Guadalmina tiene una playa malísima. Y teníamos que hacer el esfuerzo de salir todos los días, porque ahora en verano es un esfuerzo salir de atravesar San Pedro, Puerto Banús. ¿Tú vives en La Quinta? Sí, ahora vivimos en La Quinta. ¿Y cómo está el tráfico y para llegar hasta aquí? Yo he cogido la autopista de peaje. Claro, es que... Y cuando llegas a... Que la deberían cuando te incorporas de liberar, porque... en la nacional es tráfico denso, hay muchísimo tráfico, la verdad, pero bueno, es el verano, es que no nos podemos quejar porque estamos donde tenemos que estar. Es que no es nada nuevo, ni el calor, ni el tráfico, no. Y además dando gracias, porque yo el otro día anoche, sin ir más lejos,
estaba trabajando con mi compañero Rubio y tal, y terminamos y queríamos tomarnos una cañita en la Plaza de los Naranjos, que es donde estábamos, y no pudimos encontrar un sitio donde sentarnos. ¡Qué alegría! Es una maravilla, a mí me encanta. Hice un vídeo, lo publiqué, porque digo, esto es la Plaza de los Naranjos a las 10 de la noche. Así es como tiene todo que estar Marbella en el mes de julio y en el mes de agosto. Y difícil atravesar la calle Estación con la cámara y tal, el trípode, con la cantidad de personas que iban y venían. Yo he estado en Banús también el miércoles, creo que fue por la noche, y era también impresionante la cantidad de gente, la cantidad de coches. Maravilloso. Todos los restaurantes con cola para gente esperando para ser atendida, no solamente Picasso y no. Todos los restaurantes. Es una satisfacción ver las tiendas llenas, verlo todo. Mucha gente ves que son extranjeros, los hoteles al 100%. Y bueno, ¿y las playas llenas? Las playas llenas, bueno, esto se llenará en breve porque todos los días están llenos por la mañana y para cenar pueden venir a comer o a cenar miércoles, jueves, viernes y sábado. Tienen un montón de empleados para que el servicio sea rápido. En fin. Sí, está todo el mundo muy bien atendido, la verdad. Pues sí. Gemma, ha sido un placer verte. Igualmente. Enhorabuena por tu título de embajadora. Supongo que nos iremos viendo en los actos sí, que hay claro que sí. De la Solheim Cup, que tenemos que estar muy orgullosos de que sea aquí, que hayamos sido elegidos. Desde luego, es uno de los municipios. Es un privilegio. Que tiene más campos de golf y nos lo merecemos. Sí. Nos lo merecemos. Pues gracias, Gemma, me alegro mucho de verte. Igualmente. Y a ustedes muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí detrás, porque si no estuvieran, iba a hacer yo aquí sola. Nos vemos mañana otra vez. Y ya saben, terraceo con diferentes sitios a los que pueden acudir a comer, a cenar, a tomar una copita y disfrutar del verano de Marbella. Como decía Gemma, hay que aprovecharlo, bañarse, disfrutar de la playa y disfrutar de nuestro verano. La gente nos elige para venir aquí. Nosotros somos afortunados de estar aquí ya. Muchas gracias.